I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. Will you give me something that I can't give you here? Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, 'cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside. Una nueva semana en la oficina. Elena se junta con Walter, Julie, Ana y Jorge para conversar temas banales. ¡Hola, Elenita! Ya se extrañaba por aquí. ¿Qué tal estuvo Piura? ¡Hola, Walter! ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Julie! ¡Estuvo lindo! El clima estuvo tan soleado que me provocaba quedarme en la piscina. Supongo que habrás llamado la atención por lo bonita que eres. Ay, Walter, tú nunca cambias. Si te viera tu esposa, no dirías nada. ¡Qué imaginación tienes, Waltercito! ¿Me parece o has venido más bronceada? ¿Te parece? Solo un poco. Hola, chicos. ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Ay, todo bien. Salí con mi familia, estaba chévere. ¿Y tú? El sábado fui a Macro. Por primera vez que voy a ese lugar. Me lo habían recomendado. ¿Macro? ¿Y qué tal, ah? Bien, es que me recomendaron ir por los detergentes que están más baratos. ¿Tú? ¿Buscando cosas baratas? Ya pues, cuenta un chiste mejor. ¿Pero qué tiene de malo economizar un poco? ¿En serio, a mí? Ay, el detergente que usas dependerá del tipo de ropa que quieras lavar. ¿Qué? ¿Ahora eres experta en ropa y lavado? Ay, no pues, amiguita. Es que es cierto. ¿Con qué detergente lavas tus calzones? Yo lo lavo con Vanish. Los deja bien perfumados. Yo uso Ace. Pero si tú no usas nada, lo hace tu esposa. Claudia llega a la oficina rumbo a su escritorio, pero nadie se percata de su presencia. Buenos días. Mi bomboncita me trata como su rey. ¡Ay, mi bomboncita! Chicas, por cierto, ¿ya eligieron sus vestidos para el aniversario? Yo no uso vestido. El mío ya está listo, importado de Italia por si acaso. Solamente faltaría afeitarme las piernas. Yo ya lo tengo comprado. Tranquila, ¿qué te digo? Millonaria, Elenita. Vámonos a Joaquín Miró, tú me dijiste eso. Y me vas a ayudar a escoger, ¿sí? ¡Obvio! Hoy saliendo de aquí vamos, my pinky friend. Claudia sale del lugar al no soportar las conversaciones y va donde Micaela. Amiga, no soporto esas conversaciones tan bobas. Supongo que de las de Elena y compañía. Tranquila, que falta poco para que se les acabe el periodo de gracia. Pues sí. La verdad es que ya la quiero ver arrepentirse de todo el daño que ha hecho. Llegan David y Ramiro a la oficina. Hola. Muchachones, ¿qué novedades? Bueno, la grabación está lista, quedó mejor. No hables mucho aquí, mejor usemos códigos. Ver mucho CSI te está malogrando el cerebro, te lo digo en serio. Ok, hablamos luego. Llega el esperado día del aniversario de Ultra. Todos los miembros de la empresa están presentes, incluido Gastón Costa, el gerente general. Ramiro se encuentra en la cabina de control. David, Micaela y Claudia conversan y esperan con expectativa lo que vaya a suceder. No puedes esperar lo que vaya a pasar. No sé por qué estoy tan nerviosa hoy. Tranquilas, que todo va a salir bien. Confíen en Ramiro. Es que de todas maneras nos estamos jugando en nuestras cabezas, David. No quiero perder mi trabajo. Nadie va a perder nada, salvo ese par de abusivos. Hoy van a caer, pero no muestren nerviosismo, por favor. Necesito relajarme. ¿A qué hora pasan los tragos? Supongo que ya pronto. Llega Elena y se acerca fingidamente a saludarlos.
¡Hola, chicas! ¡Qué guapo estás, David! ¡Hola! ¡Hola, Elena! ¡Chicos! ¡Pero qué ganas de pinchar globos! ¡Algunos hagan algo! ¡Digan un chiste! ¡Luego vamos a bailar, eh! Elena se retira a otro lado. Sí, sí. Bailarán para celebrar tu derrota. Pablo llega al evento y se reúne con Elena, Ana, Walter, Julie y Jorge. Mírenlos, cómo se juntan de esos dos. Es probable que los veas así por última vez. Crucen los dedos para que se haga justicia. Ramiro se acerca a sus amigos por un momento. ¿Y qué dice mi gente? ¿Listos para el gran golpe? Estoy lista, al igual que tú. Todo esto te lo dejamos en tus manos, querido. Ajá, todo saldrá como lo hemos planeado. Amigos, hoy nos jugamos la vida, no importa lo que pase después. Bien, los dejo porque ya comenzaremos con el evento. Empieza el evento de aniversario de Ultra. Marco se encarga de dar la presentación para darle la posta a Gastón Costa. Hola, hola, muy buenas tardes, querida familia de Ultra. Hoy estamos reunidos aquí para conmemorar los 20 años de la empresa que nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos tanto profesional como personalmente. Ahora, para continuar con el programa, daremos la más cordial bienvenida a nuestro gerente general, Gastón Costa. Muchas gracias, Marco. Es increíble cuántos años han pasado en Ultra. Años buenos como también años malos. Desde aquel 20 de noviembre de 1998 hasta hoy, nos hemos caracterizado por ser innovadores en el sector energético. También hay que destacar la calidad que tiene la empresa hacia ustedes, nuestros colaboradores, que ha hecho que Ultra sea una empresa líder por más de 10 años consecutivos. Hoy tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que comenzaremos con la primera premiación al colaborador del año. Esto servirá para que los demás le pongan ganas a su trabajo año por año. Ahora, en este año, el colaborador del año, elegido por sus compañeros y jefes, por su simpatía, alegría y ejemplo de vida es... Elena Paredes. Elenita, ven aquí por favor. Elena va al escenario, saluda a Gastón y recibe un adorno recordatorio. ¡Ay, gracias, de verdad! No me esperaba este premio de ustedes. En verdad estoy tan agradecida por el cariño de todos, por su amistad y porque siempre quiero demostrar mis capacidades profesionales y... Está pasando, realmente está pasando. ¿Pero qué es esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Pero qué es esto? ¡Es falso! ¡Eso no soy yo! Ramiro, explícame qué está pasando. No lo sé. Yo solo puse el video que me enviaste. Esto es una trampa. No es ninguna trampa. Claramente son ustedes dos en ese video y es una vergüenza. No, fue él. Él me forzó. Él me forzó, me acosó durante meses, ¡lo juro! ¿Qué? Así no fueron las cosas, ¡estás mintiendo! Bravo, Elena, bravo. Qué buena actuación, la mejor de tu vida, diría yo. ¡Fueron ustedes! ¡Lo planearon todo! ¡Malditos asquerosos! Elena se dirige a David para darle una bufetada, pero él la logra detener. Ni te atrevas a levantarme la mano. Mejor lárgate de aquí, que das pena. Adiós a tu carrera, amiguita. Hoy nadie te va a salvar. A ver, llama a tus amigas y que te apoyen. Elena acude a sus amigos de la oficina buscando apoyo. Amigos, ustedes me creen, ¿cierto? Yo no te conozco así, ¿eh? Olvídalo. Se acerca Simón, de Recursos Humanos, hacia Pablo y Elena. Pablo y Elena, acompáñenme a la oficina. Pero, ¿no nos van a despedir, o sí? De eso hablaremos en privado, señor. Esto ha sido una violación a las reglas de comportamiento de la empresa y de las graves. Por favor, no hagan más difícil esto. Gastón le quita a Elena el recordatorio que se le entregó. Elena,
Esto ya no te pertenece. Bueno, superado este impasse, continuaremos con un video recordando nuestros 20 años en el mercado peruano. Pasemos con el video, por favor, y que no sea otra sorpresa. Cuatro días después, Ramiro, Claudia, Micaela y David se reúnen en la cafetería y conversan sobre lo ocurrido en el evento de Ultra. Es increíble lo que logramos y les agradezco por apoyarme. Elena siempre me humillaba como no tienen idea. Ahora que la despidieron, las cosas van a ser mejor, ya lo verás. ¿Y ahora? ¿Qué tal te sientes? Más tranquila. Siento que es justo, pero a la vez me da pena. No porque ella haya perdido su trabajo, sino por el hijo que tiene que mantener. Pero amiga, eso es problema de ella. Debió pensar en su hijo primero, antes de ser la amante de Pablo. ¿No creen? Se asoma Ana, muy cautelosa, y mirando con temor al grupo. ¿Y tú qué miras? ¿Quieres ser atrapada en un video también? Solo pasaba por aquí. Wow, creo que hemos marcado un precedente en Ultra, ¿no? Después de ese video, nadie se meterá con nosotros. Chicos, lo logramos. A mí realmente me parece increíble. Estoy tan feliz que quiero invitarlos mañana a cenar a mi casa. ¿Qué les parece la idea? A mí, genial. ¿Pero qué celebramos? Es tu cumpleaños, despistado. Que ya te contagiaste de Elena. I don't need you.